Hola, bienvenidos a mi canal, Flores Ferrera. Hola, hoy quiero compartir con todos mis seguidores lo que hago todas las mañanas en mi jardín. Barrer las hojas del otoño. Me encanta. El árbol, la mimosa púbica, ya tiene casi todas sus hojas en el suelo. Y ahora le tengo que hacer la poda. Le quitaré todas las ramas finas. Siempre, todos los días, barro un poquito para que esté siempre el patio limpio. Ya que estoy por esta zona del jardín, os voy a enseñar el hibiscus, lo de flores que tiene. Sigo cortando las flores que ya están pasadas porque le vienen muchas más flores por abrir. Estamos en el mes de noviembre y mi jardín tiene todavía un montón de flores. ¿Qué haces, Luna? No me cojas las flores, ¿eh? Mira qué bonita es esta flor del hibisco. Es preciosa. Es doble. Esta es la única planta del hibisco que tengo doble. Amarilla. Es preciosa. Como veis, es un color amarillo muy bonito y un poquito naranja. Es preciosa. Luna. No te la estoy dando a ti. No te pienses que te la estoy dando para que me la cojas. Es mía. Esa no se coge de ahí, ¿eh? ¿Vale? A ver si te veo yo que me la arranca. Vale, muy bien. Venga, vete para ti. Que no me fío de ti. En cuanto me dé la vuelta, seguro que la quita. ¿Vale? Huele muy bien. Luna, que no me la quite. Que la iba a oler. Que huele muy bien. ¿Eh? Bueno. Esta flor del hibisco es enorme. Con lo pequeñita que es la planta. Las gitanillas tienen un montón de flores. Parece que estamos en primavera. Las herberas también tienen un montón de flores. Por todo mi jardín hay un montón de flores. Ahora mismo me encanta cómo luce todas las flores. El césped está muy verde porque ha estado lloviendo varios días. Y la verdad es que ahora mismo mi jardín me encanta cómo está. De bonito. Florifondio, que ya tiene muchas de sus hojas también en el suelo. Siempre se las quito porque el césped, que me habéis comentado muchos de mis seguidores, si es el césped es natural, sí. Todos los días lo riego. En verano hasta 3 veces. Ahora en otoño. Con el agua de lluvia es suficiente si llueve. El florifondio, esta planta, como he dicho en anteriores vídeos, sus flores desprenden un olor muy intenso. Es una planta que crece mucho
incluso se puede hacer hasta un árbol. No le gusta siempre al sol. Es una planta que le gusta una temperatura hasta 25 grados. Si está todo el día al sol, no tiene tanta floración. Voy a mandar un saludo a todos mis seguidores, que estoy muy contenta con todos vosotros. Me ayudáis a compartir mis vídeos con vuestros amigos, que para mí es muy importante. Mi jardín, como veis, en noviembre está precioso. Si queréis saber cómo he cuidado las plantas durante la primavera-verano, suscribiros a mi canal llamado Flores Ferrera y veréis todos los vídeos que he hecho sobre los abonados, insecticida casero. Tengo muchísimos vídeos. Hola, Luna, guapa. Lo que te gusta tu silla. Bueno, voy a mandar un saludo a Manuela Guzmán. Su comentario le gustó mucho mi vídeo anterior, que fue un día de viento en mi jardín. Para mí fue un día muy triste, porque amanecieron muchas de mis plantas en el suelo. Se me troncharon muchas de ellas. Como podéis ver, todavía sigue haciendo mucho viento. Ahora empezaré a hacer los vídeos de la poda, que se lo hago todos los años a mis plantas en otoño. ¡Ay, qué mariposas más bonitas hay en mi jardín! Mira, Luna. ¡Ay, qué bonita! Mira. ¡Oh, Luna! Bueno, te voy a dar de comer un poquito, que tienes hambre, ¿verdad? Me voy a sentar contigo un ratito. ¿Quieres comer? Toma. ¡Ah, mi niña! ¿Qué quiere comer? ¿Esa chichita? ¡Ay, qué buena! ¡Uy! ¿Quieres más? ¡Uy, qué hambre! Toma, toma, un cachito más. Uy, se cae. Toma. ¿Oh? ¿Más? Venga, otro cachito. ¿Y hoy no te quieres bañar? ¿Eh? Hoy hace un poquito de calor también. ¿Eh? ¿Te quieres bañar? ¿No quieres más? Venga, pues ponte aquí, en tu sitio. Ahí. Oh, mira, aquí te dejo este trocito más grande. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Suscribiros a mi canal llamado Flores Ferrera y activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.